Un centro de rehabilitación para atender a adolescentes y jóvenes mujeres afectadas por la adicción al consumo de licor y drogas fue inaugurado recientemente a pocos kilómetros por el sector de la comunidad del Cascabel, al este de la ciudad de Somoto, cabecera del departamento de Madrid. Como fundación El Alfarero, funciona como un centro de rehabilitación en el Mocotal, uh-huh. Entonces solo es de varones exclusivamente. Pero también se dio la necesidad de que habían chavalas con problemas de adicciones también. Entonces, para cortar ese tabú, se creó este centro para atender a pacientes mujeres. Nosotros atendemos a personas con problemas de adicciones, ya sea al alcohol, a las drogas, a los diferentes tipos de drogas, también con problemas de fármacos, porque también hay personas que tienen adicciones a fármacos. El costo es de $120 la inscripción y posteriormente pues la mensualidad igual, $120. ¿Y la atención médica que recibe la paciente que está ingresada? Bueno, nosotros tenemos convenio con las diferentes instituciones del Estado y hacemos actividades en conjunto y posterior también la parte de la salud. Aperturamos el 11 de febrero, hace 2 meses. ¿Cuál es la terapia o el tratamiento que reciben los ingresados? Bueno, nosotros tenemos un plan de actividades, entre ellas están los diferentes tipos de terapias ocupacionales, grupales, las individuales también, y principalmente pues, la espiritual, porque somos un centro cristiano. Nosotros esperamos que este centro tenga mayor auge, uh-huh. Para poder ayudar a las personas, principalmente pues, en este caso a las mujeres con problemas de adicción. ¿Y cómo fue que nació esta iniciativa, este centro? Se dio la necesidad, habían chavalas con problemas de adicciones que no estaban siendo tratadas. Por el mismo tabú que existe en la sociedad, y más en nuestro país, que tratamos de esconder lo que no se puede esconder. Entonces, pensamos que solo los varones pueden estar en un centro de rehabilitación, pero no es así. También hay niñas, hay chavalas, hay adolescentes, hay mujeres también adultas que tienen problemas de adicción y no están siendo tratadas. Entonces, más que todo, por eso nació esta iniciativa. La ciudad de Somoto, cabecera del departamento de Madrid, les informó William Ramón Rodríguez.